una joyería. Y dijo, quiero un aro de compromisos, el mejor que tengas. Y el joyero trajo cuatro. Los puso. Este es el que yo quiero. Oiga, usted se va a casar. Y no, ni tengo novia. Este aro yo lo quiero para mi madre. Cuando quedó encinta, le dijeron, como era una madre soltera, que me abortara. Y ella decidió hacerse cargo de mí. Me gradué, soy un hombre de bien y le quiero entregar un aro como compromiso de que siempre me va a tener a mí por el resto de sus días. Yo no creo en el aborto y digo positivo. Oiga, el problema es suyo. Bueno, mire la gorra hacia atrás, por favor. Póngase atrás. Gracias. Gracias. ¿Viste, Charlie? La gorra que tenía. Mis medias son rojas. Y el problema es suyo. Usted es preciosa, ¿okay? Y el problema es suyo. Y el suyo. Y el suyo. Es mi propio problema. Vivimos en un mismo país. Entonces, había unos animales en un granjero. Y el ratón vio que Federal Express trajo una ratonera bien grande. Y le dijo a los demás, muchachos, una ratonera, compraron una ratonera. ¡Uy! Y la vaca le dijo, ¿tú crees que yo voy a caer en una ratonera infeliz? Y el lechoncito estaba cogiendo sol. ¿Tú crees que yo voy a caer en esa ratonera? Y la gallina, por favor, no me interrumpas. La señora de la finca la puso en la madrugada, ¡plop! Ella va a ver en la oscuridad, no vio que era una serpiente que la picó. Corrieron con ella para el hospital. Estaba enferma y le dijeron, tráigale un caldito de gallina. Tráigale un caldito de gallina. Y la gallina se fue a pique. Regresó sana. Y el esposo, esto hay que celebrarlo. Vamos a hacer un lechoncito a la vara. Y el lechón se fue a pique. Y después la cuenta del hospital. Y decidieron sacrificar la vaca para venderla. El ratoncito solo miraba y decía, se los dije, si supieran que el problema de ellos o mío era también el problema de ellos, porque el problema suyo es también el problema mío, ¿cierto? Sí o sí, democráticamente, sí o sí. Mira, el problema de esa señora es mío, porque tenemos el mismo tinte. Ella lo usa mejor y le queda precioso. No se lo pinte. Su esposo se lo dice. Ya no está él, porque se falleció. Pero se lo decía. Es que usted está preciosa. Se lo tenían que decir.
Mira, hicimos un disco nuevo y lo titulamos Dímelo Cantando. Yo le pedí a la gente de Sears que lo pusiera en especial. Si alguien lo busca, lo compra, ahorita cuando finalice, yo le pongo una mentira ahí, ¿ok? Para que lo sepan. Dímelo Cantando. Y esa canción es la que vamos a hacer ahora.